Está con todo el hype encima, ha visto los trailers de E3. ¿Sabes? Mal, mal. Con anuncios nuevos, mal. Señora, ¿qué pasa? Vamos a ver cómo va este último combate. Empezamos. Joder, me queda absurdo viendo esto, la verdad. Son combates que a la hora de verlos no... No saben mucho de decir, ¿no? Se tiran el rato haciendo juego, ¿no? Estoy diciendo que los combates estos apenas nos podemos poner a cachearlos porque... Ya, no. Yo... Que van está todo el rato encima, mi fea pues va a esperar siempre en el momento más defensivo a ver cuándo le dará a Van, pues meterá una contra, le entrará cualquier cosa de contraataque para que evite esa presión de Van y no solo evitar sino castigar el simple golpe que haya podido hacer. Fea está aquí reventando ánimo ahora mismo y le han dado el combo entero, combo vídeo. Combo vídeo. Muy buena, muy buena. Empezamos con este segundo error. Y muy bien por parte de Nemo, avanzando. Muy bien, muy muy en azul. Esto lo voy a dejar en la esquina, a ver. Vamos a ver, Head. Está el combillo de marras. El combillo de marras haciendo. ¡Muy buena! Qué cabrón, ya sabe todas entrar. Una contra. ¡Y uno! ¿Baitadito? No lo creo, ¿eh? No, pero creo que se ha equivocado, ¿puede ser? ¿De qué? De Super. No, he querido hacer ese para huir y si Nemo no le daba tiempo a saltar, pues moría. No, me refiero al Nemo. ¿El paraguas? Creo que sí lo he hecho. Yo creo que sí, que ha sido a ver qué pasaba. Se la ha jugado, estaba a una distancia suficiente lejos para que Gea no pudiera hacer otra. Salvarse de Tokikazes es que se ha salvado, pero... Sí, pero hubiese podido ser peor, ¿sabes? Podría haber hecho una contrabaja y empezar un combo de contras y quita mucha vida ese combo, porque a base de contras el paraguas pues empezar a encadenar una contra detrás de otra y matar. Madre mía, le ha quitado ya media vida apenas y apenas ha hecho... ¿Cómo me parece? Oh, no le ha entrado el golpe. Ese backdash. Fijaros porque Gea juega respetando, muy limpio. Oh. Como está diciendo, hay que cambiar el chip. Esto va chungo. Yo estoy ahí quedando bastante alucinado, ¿eh? Recordemos que Nemo es un jugador excepcional. Pero es que Gea está dominando mucho el combate. Tiene serios business, ¿eh? Sí. Está... Hace mucho tiempo que no lo veo tan concentrado. Se lo nota calmado. Calmado, concentrado. Tiene claro que quiere hacer con ese momento. Qué malo, Neo Balrog, te juro, después de leer esto, esto es para matarte, tío. Te baño. Ha pillado, bacalao. Oh, Simba. Ese barrido no. No. Estoy alucinando la paciencia con la que está, lo relaxa, bueno, lo concentrado que está Gea. Es que el problema que está viendo ahora es que antes al revés lo ha
que estaba todo el rato, que lo cogía y... ¡Madre mía! Pero con Kier no está pasando para nada lo mismo. Se está cubriéndolo todo y apenas puede jugar como le gusta. Está todo el rato encima. Dicen si podemos hacer un reinicio rápido. No, ahora mismo no podemos. Estamos en medio de un combate. No se debería hacer. ¿Qué ha pasado? Por favor, han puesto pausa porque han apagado las luces de todo el recinto de Alan. Y les han dado un golpe en los ojos muy... Ha dado un golpe en los ojos. Dicen que reiniciemos por aquí. ¿Mejor, chicos? Sé lo que es eso, creedme. Sí, me lo creo. Oh. Vaya. ¿Cómo se cree? Ha querido hacer un Kotaru y a tocar el suelo y ha salido el Renka. Entonces se ha sacrificado y... Ah, entiendo. Ups. Esto va a doler, ¿no? Está doliendo. Duele mucho esto. No lo mata porque Van tiene mucha vida, pero aquí podría hacer un Chipu y se acabó de todo. ¡Hola! ¡Qué susito! Es el Barclay. Ahora vamos a arreglarlo. Me cago en la puta. Espero. Sigue confirmado 2200. A ver otra vez la presión. Los 2500. Casi 2000. Sí, exacto. A ver, este combate son las tres finales de Tekken. Seguiremos con las de Black Blue. Sí, que es el nivel de final esto. Y se acabó. Ah.